Bien, muy buenas noches, aquí sus amigos del Santuario del Anime en otro episodio de unboxing desde la colección personal. Bien, ¿qué les vamos a enseñar esta bonita noche fría? Les vamos a enseñar algo que ya había tenido, pero lamentablemente nunca le di el valor, vea, mientras lo abro, nunca le di el valor que actualmente ya tiene. Ya habíamos traído para el local lo que eran estas figuras gachapón, pero pues ya saben, como coleccionista de Meat Club, pues únicamente me basé en coleccionar puro Meat Club, pero actualmente pues los precios de los Meat Club están pues sobrevaluados. Hay que decirlo, es demasiado, demasiado costoso ya comprar un Meat Club. Y pues bueno, dije, ya estoy llenando mi vitrina, no tiene caso que me siga igual amarrando el bolsillo para andar comprando preventas y cosas por el estilo. Y dije, pues vamos a regresar a comprar gachapones y sopas. Los gachapones ya están carísimos, igual. Se podían conseguir muy económicos, pero por las cuestiones entonces de la subida de precios de Meat Club, están buscando todos a la vez las cosas más económicas dentro del universo de Saint Seiya. Pero lamentablemente entonces vamos a tener que cortar rudo. Se afectó también el precio de gachapones. Y bueno, que era lo que había visto especial de estos gachapones que ya había tenido, era que tienen esto justamente. Tienen entonces lo que es, pues puede ser lo que es el sello de originalidad, que son lanzados por Bandai. Y son pocos los gachapones, los sets de gachapones que vienen entonces con lo que es esta calcomanía, sello, como le quieran llamar. En este caso, solamente trae uno, pero no. Yo todos los sets que traía, venía cada uno de estos con esta leyenda. Por ahí tengo uno que me sobró, tengo dos entonces. Pero, pues miren, igual el vendedor me dijo, son nuevos, nunca se han abierto, bla bla bla, pues es chismoso entonces. Porque estos paquetitos sí vienen, bueno, sí vienen sellados, ¿eh? Ahorita por lo que estoy viendo. Entonces desconozco las circunstancias por las cuales no vienen todos con este papelito. Pero bueno, ahí viene entonces. Y lo importante de esta colección es que se lanza lo que es tanto el Seiya con la versión de la apertura del cielo y el Touma. Sale. Vamos a empezar entonces con el más sencillo. De hecho, este no se vendió en el local. Tengo otro ya aquí en mi vitrina. Pero ya no tenía caso que se siguiera exhibiendo, se lo perdieron, ¿eh? Voy a tener dos ahí en mi vitrina. Está muy padre entonces lo que es el ángel. De hecho, este ángel era una figura no canónica. Igual por eso era que no me había animado a quedármelos dentro de la colección personal. Y era justamente ese hecho de que pues no era canónico, pero después se lanza Next Dimension y ya se vuelve entonces un personaje parte del canon oficial de Masami Kurumada. Pues bueno, tenemos entonces aquí al primero. Vamos con el importante, que es el Seiya. Versión Tenkaigen o apertura del cielo, muy icónico. Entonces, en la última parte, pues ya sabemos que ya se lanzó
en versión mid-cloth. Y también no alcancé a comprar uno, Tenía otros gastitos. También no me podía desatender. De que bueno, pues sí soy coleccionista, pero también estoy consciente que ya soy una persona pues mayor. Y ya también le doy prioridad a otras cosas. Igual, pues. Esta es una crítica a varios coleccionistas, pseudo coleccionistas que conozco. No te vas a quedar sin un vehículo propio o sin una casa propia por andar de coleccionista. Esos no son coleccionistas. Esos sí son fantochones. Pues hay que buscar, aparte de ser coleccionista, cosas propias y ya después, ahora sí, osténtate como coleccionista como tal. Este ya me acordaba, se unen. Estamos viendo los Simpson. Increíble también este Poseidón. Siempre me gustó, pero hasta este momento, entonces, ahora sí se me hizo. Poseidón, bueno, pues sí lo tengo en lo que es la pieza mid-cloth. Ahorita simplemente los estoy sobreponiendo. Este sella también viene bastante bien. El sella Sagitario. Y pues vienen entonces los tres guerreros dorados. Esa parte icónica cuando terminó el anime en los 90, cuando por fin visten las armaduras doradas, pensamos que ya se habían convertido en caballeros dorados. Pero resultó que no. Simplemente eran armaduras prestadas por un ratito. Sí, me acuerdo que este cuesta trabajo. De hecho, bastante trabajo en colocarse. Pero bueno, ahorita nada más es de una manera rápida para demostrar entonces la importancia ahora de coleccionar gachapones. Tenemos otro, vamos con el yoga. El yoga nunca le he encontrado. Siempre lo vendía con lo que era la... No le veía caso ponerle la máscara en la mano. En la parte de arriba de la armadura. Voy a tener que pausar porque ya está acabando el tiempo. Ya los tenemos aquí, los voy a acomodar ahorita en un ratito. Mejor, porque sí, de por sí siempre les bailan los pies. Pero hay que encontrarle entonces con calma cómo poderlos embonar. Pero pues, ya que aquí están entonces, ya empecé la colección de gachapones al verme frustrado entonces a seguir comprando figuras mid-cloth, además de que las bases también ya están carísimas, ya no se encuentran. Y siempre me ha gustado exhibir mis caballeros con lo que son sus bases. Pero chéquense, son figuras hermosas, son de colección. Ya había visto posteriormente exhibiciones ahí en lo que son pues precisamente las exhibiciones de Japón, cuando se muestran ahí las nuevas líneas de mid-cloth. Ya había visto entonces que estas también eran parte del canon que se exhibían,
Y desde ahí dije, los voy a volver a conseguir. Pero hasta ahorita los volví a comprar porque sí están caros, ¿eh? Creo que sí pagué de más. De hecho, sí pagué de más, pero van a seguir subiendo su precio. Entonces, pues bueno, es una orientación que también les doy a ustedes que son coleccionistas o los que vayan a empezar una colección. Ya no son económicos. De una vez entonces se les advierte que ya no son nada económicos. Entonces no se vayan a ir para atrás cuando se les diga si es que desean encargar un set así. Son caros. Pues bueno, nos despedimos. Ya saben, amigos, siguen coleccionando. Y vamos a ver qué tal queda mi colección de gachapones. Ahí se ven, hasta la vista.